nuestra misma humanidad. Todos frente al mismo acertijo. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No, ¿qué va? No hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. ¿Pero qué estoy? Buenos días. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Nuestro país, Cuba, conmemora este domingo el aniversario 58 del inicio oficial de la cooperación médica con otros países. En casi seis décadas, 420.000 profesionales de la salud cubanos han estado presentes en 150 países. Han realizado más de 14.500.000 operaciones quirúrgicas, 4.470.000 partos y han salvado más de 8.700.000 vidas. Alrededor de 30.407 trabajadores del sector de la salud han brindado asistencia en 66 naciones de nuestro planeta. La primera misión médica tuvo como centro a Argelia, la cual dio inicio un 23 de mayo de 1963, iniciando así la historia de la colaboración internacionalista de la medicina cubana. Con motivo de conmemorar hoy el inicio de la colaboración médica cubana a nivel internacional, el Ministerio de Salud Pública de nuestro país convoca a todos los usuarios en las redes sociales a sumarse a un tuitazo hoy domingo, a través de las etiquetas Cuba por la Vida y 58 aniversario colaboración médica. En esta mañana, como es habitual, damos la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, uno de esos tantos médicos cubanos que también ha prestado asistencia y colaboración médica internacionalista en otros países. Buenos días, doctor. Buenos días, Pepe. Felicidades. Muchas gracias. Buenos días a ti, al equipo que nos acompaña todos los días, Leonel Mieres, el intérprete de lenguas de señas, a todas las personas que escuchan la información y muy apretada síntesis o una apretada síntesis de lo que ha significado la colaboración cubana, obra de la revolución, en la mano del comandante, siempre la creación de la brigada Henry Reed, del desarrollo de esta actividad, que además, reitero, en apretada síntesis, pero muy resumido, todo lo que ha significado para el mundo, pues la colaboración cubana, la colaboración médica cubana, que no es la única, que se ha brindado en un número importante de países. Como dijera nuestro comandante en jefe, Cuba brinda médicos, así, no bombas. Bueno, con esta información resumida, pues saludamos a todos los colaboradores, a todos los que realizan esta actividad, que se encuentran en Cuba después de haber regresado y a los que se encuentran en el exterior cumpliendo esta honrosa misión. ¿Cómo amanece este domingo, doctor? Este domingo no amanece como se merece nuestro pueblo, nuestros colaboradores, todavía con indicadores que evidencian la elevada transmisión, lo complejo del control de esta enfermedad y la necesidad de seguir recabando, exigiendo el cumplimiento de lo que toda la población conoce que se debe de cumplimentar. De esta forma comenzamos informando que lamentamos y vamos a dar la información por 14 personas que fallecieron en nuestro país con la COVID-19. De estas 14 personas, 9 son de la provincia de La Habana, un paciente de 82 años del municipio de La Risa, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica. Este paciente con esta edad y con estas comorbilidades, inevitablemente tuvo un grupo de complicaciones que inicialmente comenzó
con febrícula, tos y vómitos, pero lamentablemente fallece. Fallece una paciente joven de 55 años de edad del municipio de Boyero, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica como antecedentes de comorbilidad, que comenzó con tos, con expectoración, falta de aire y decaimiento. Realmente, no obstante la edad y no tener un número importante de comorbilidades, pero el comportamiento del virus, ya nuestra población se ha ido dando cuenta de que el cuadro es un poco más severo. Fallece un hombre mucho más joven todavía, 48 años de edad, del municipio San Miguel del Padrón, con antecedente de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esta sí es una comorbilidad que generalmente se asocia con un pronóstico desfavorable. Este paciente incluso, hay que decir, que en el inicio de su cuadro clínico estaba asintomático. Se detecta porque, al igual que el resto de las 14 personas que vamos a informar en el día de hoy fallecidas, era contacto de un caso confirmado previamente. Y por el protocolo se sabe que se realiza un PCR. En el PCR se detecta que estaba positivo. Fallece un paciente de 86 años de edad del municipio 10 de octubre, hipertenso, cardiópata, con una diabetes mellitus y con una enfermedad renal crónica. Este paciente inicialmente solo presentó tos seca y sudoración. Fallece un paciente de 72 años de edad del municipio San Miguel del Padrón, hipertensión arterial como comorbilidad, inicialmente con fiebre, secreción nasal y decaimiento. También tuvo una evolución desfavorable de la enfermedad. Fallece una paciente, 64 años de edad, relativamente joven, de La Habana Vieja, que padecía de hipertensión arterial y fibrosis pulmonar. Inicialmente presentó tos, falta de aire, decaimiento y fiebre. Fallece un paciente de 81 años de edad del municipio del Cerro, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, comorbilidades que se asocian con el pronóstico desfavorable, que inicialmente con fiebre, secreción nasal y decaimiento. Fallece un paciente de 80 años de edad del municipio Centro Habana, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, inicialmente con tos, decaimiento y fiebre. Y fallece en La Habana también, en el municipio de Marianao, una paciente relativamente joven, 54 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, un hipotiroidismo también, que nuestra población ha visto que son comorbilidades que se asocian con un pronóstico desfavorable. Esta paciente incluso inicialmente asintomática. Se detecta, reitero, por el protocolo establecido. En la provincia de Santiago de Cuba fallecen dos personas con COVID-19. Una paciente de 72 años de edad del municipio de Songo La Maya, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y una demencia senil, no obstante no tener una edad tan elevada. Inicialmente con fiebre, tos, escalofríos y decaimiento, pues lamentablemente fallece. Fallece en la provincia de Santiago, en el municipio de Santiago de Cuba, un paciente joven, 57 años de edad, con el único antecedente de hipertensión arterial, cierto grado de alcoholismo, que inicialmente lo que presentó fue un dolor torácico. Fallecen dos personas en la provincia de Mayabeque. Una paciente de 75 años del municipio Bejucal, hipertensa como antecedente, que inicialmente tuvo fiebre, diarrea y decaimiento. Fallece un paciente joven, 56 años de edad, del municipio de Bejucal,
antecedentes de hipertensión arterial, asma bronquial y una inmunodeficiencia adquirida, que realmente las defensas disminuyen para enfrentar estas enfermedades. Inicialmente con dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y secreción nasal. Fíjense que, aunque se pueden ver diferentes síntomas, yo lo digo para que la población no se automedique, sino que inmediatamente, ante el menor síntoma, acuda al médico. Fallece en la provincia de Ciego de Ávila una paciente de 88 años de edad del municipio de Morón, antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y había sido operada de una fractura de ambas caderas. Esta paciente presentó tos húmeda y decaimiento. De esta forma, informamos, lamentamos, damos las condolencias a la familia, a las amistades de estas personas que lamentablemente fallecieron en nuestro país con COVID-19. Que sirva el mensaje, además de las condolencias, para que la población siga extremando las medidas de protección por lo riesgoso que está teniendo la evolución de la enfermedad. Ingresados en Cuba, 28.817 pacientes. Ingresados en hospitales, en centros de aislamiento, una cifra elevada. De estos, 4.377 son sospechosos, 17.556 están en vigilancia y una cifra nuevamente elevada de casos activos. Inferior a la del día de ayer, 99 menos, pero elevada, 6.884 pacientes que están positivos a la COVID y que se encuentran ingresados en nuestros hospitales. Ayer se procesaron 22.430 muestras de PCR para el diagnóstico de la enfermedad en la red de laboratorios de nuestro país y se diagnosticaron un total de 1.221 personas positivas a la COVID en el día de ayer. 68 menos que el día anterior, pero con una cifra superior a los 1.200, que evidencia la alta transmisión que todavía presentamos. De esta forma, el 5,4% de todas las muestras analizadas ayer resultaron positivas a la COVID. Se acumulan ya 4.150.241 PCR que se han realizado en Cuba para el diagnóstico de la enfermedad. Y ya se han diagnosticado 133.053 personas con COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando del 3,21% de positividad de todas las muestras analizadas. En el día de ayer se procesaron muestras de todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. La cifra mayor en La Habana, donde se procesaron el 38,4% de todas las muestras analizadas en nuestro país, estando en relación con la transmisión, los aeropuertos y toda la actividad que se desarrolla por la complejidad epidemiológica. Santiago de Cuba con el 7,6 igual que Matanzas, Ciego de Ávila el 5,5, así, de todas las provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. El porciento de positividad mayor en el día de ayer en Mayabeque, el 11,7% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID. Cienfuegos con el 8,6, La Habana el 7,2, Camagüey el 6,3, Pinar del Río el 6,1 y Artemisa el 5,4% de todas las muestras analizadas en el día de ayer de esta provincia resultaron positivas a la COVID. Estamos hablando de la positividad de las pruebas, en ese orden, de ahí al abajo, por debajo de 5.
De los 1.221 pacientes diagnosticados ayer, 1.178 como consecuencia de la transmisión autóctona en el territorio nacional. 43 importados. Fíjense que incluso, y se podrá apreciar ahora en el gráfico, el número de importados ayer es inferior al que habíamos tenido en los últimos 5 días. Predominó la transmisión autóctona en el día de ayer, como ha predominado desde hace 4 meses aproximadamente. Podemos incluso primero ver ahí una disminución discreta en comparación con el día de ayer, pero una cifra elevada, por encima de los 1.100 nuevamente. Y podemos también apreciar que el 94,3% de todas las personas que se han confirmado con COVID-19 en nuestro país en los últimos 15 días han sido consecuencia de la transmisión autóctona en el territorio, lo cual ha caracterizado y predominado la transmisión en nuestro país. El 92,5% de todos los diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados previamente. Ahí tienen ustedes el grupo de mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. En el acumulado es el 94,5. 43, como ya informé, con fuente de infección en el exterior, en el extranjero, en el día de ayer. En Cuba, desde que comenzó la pandemia, el 5,3% de todos los pacientes que se han diagnosticado han sido casos importados, que han arribado a nuestro país ya incubando la enfermedad. Se trabaja todavía para precisar la fuente de infección de 49 pacientes de los que se diagnosticaron en el día de ayer. Por provincias y por territorio, vamos a ver la caracterización de los casos confirmados ayer. Occidente, evidentemente, con una compleja situación. La Habana, 618, Mayabeque, 81, Matanza, 73, Pinar del Río, 49, Artemisa, 40. Eso evidencia la fuerte transmisión que tenemos en el territorio de Occidente. Y, como se puede apreciar ahí en el mapa, se diagnostica después de 30 días sin casos en el territorio del municipio especial Isla de la Juventud. Se diagnostica ayer un joven de 18 años de edad con la COVID-19, que en estos momentos se investiga fuente de infección, si se ha establecido alguna transmisión, porque realmente hacía más de un mes, hacía un mes ya que no se diagnosticaban casos en este territorio. En el centro del país hay menos complejo. De todas formas, ayer Camagüey con 66, Cienfuegos con 59 y Ciego de Ávila con 49, pues son cifras elevadas incluso, sobre todo para Cienfuegos y para Ciego, que habían mantenido un control de la transmisión y no tenemos duda que lo van a recuperar, pero con cifras elevadas en los últimos días. Santi Espíritu con 24 y Villa Clara con un evidente control, 12 casos en el día de ayer. En el oriente se mantiene también un poco de más estabilidad, también se puede apreciar. De todas formas, Santiago 69 es la provincia que tiene mayor número de casos en ese territorio. Holguín 33, Granma 26, Las Tunas 2 y Guantánamo 9. Como ven, transmisión, pero mucho menos compleja que la situación de Occidente. El sexo femenino predominó ayer con el 51,2%. No obstante, en el acumulado se mantiene el sexo masculino con el 50,3%. El 45,6% de todos los diagnosticados ayer, totalmente asintomáticos. Incluso vieron que en la evolución
de dos de los pacientes que lamentablemente fallecieron, inicialmente estaban asintomáticos cuando se hizo el diagnóstico. De todas formas, en el acumulado, el 49% de los diagnosticados hasta la fecha, pues han sido asintomáticos. Se dan cuenta que ha ido disminuyendo este porciento y ayer se dieron algunas explicaciones de lo que pudiera estar pasando. Por grupos de edades, nuevamente el de menor de 20 años, con más de 200 casos, 202, el 16,5% de todos los diagnosticados. En edades pediátricas, 179. Estamos hablando de 18 y menos años de edad, incluyendo lactantes en este grupo, el 14,6. Y de esta forma ya se acumulan 17.318 niños, adolescentes, lactantes que han sido diagnosticados con COVID-19 en nuestro país, el 13% de todos los confirmados en Cuba. El 59,2% de los pacientes pediátricos confirmados en el día de la provincia de La Habana. Estamos hablando de 106 de los 179. Una cifra elevada de casos activos en edades pediátricas, 1.049 niños jóvenes lactantes que se encuentran ingresados positivos a la COVID. Y de esos 1.049, lo que es todavía más serio, 78 menores de un año. Se han recuperado el 93,9% de todos los pacientes que en edades pediátricas se han diagnosticado y en el día de ayer no reportaron casos ni Villa Clara ni Las Tunas. En el grupo, en el municipio especial Isla de la Juventud, da la casualidad que este caso que informamos en el día de hoy, pues es un caso en edad pediátrica, porque tiene 18 años de edad. Y nos decía la doctora Alice que llevaba este territorio ya más de 50 días sin diagnosticar casos en este grupo de edad. De los diagnosticados ayer, 12 menores de un año. La Habana 4, Mayabeque y Matanzas con dos cada uno y Pinar de Río Grande y Santiago de Cuba un caso cada uno. Acumulándose de esta forma 930 pacientes menores de un año que se han diagnosticado en Cuba. Ayer, de los 12 menores de un año, 9 menores de 6 meses y entre ellos un recién nacido. Todos contactos de casos confirmados, promediando 10,4 por cada menor de un año. Y en las terapias intensivas de nuestro país, terapias intensivas pediátricas, se mantiene el niño crítico estable que habíamos informado, el neonato de 23 días estable, pero crítico, que habíamos informado en días anteriores, y se incorpora un adolescente de 15 años de edad, crítico también, pero crítico estable. En el grupo de 20 a 39 años de edad, 391 personas en el día de ayer. En el de 40 a 59, 415. Y en el grupo de más de 60 años y más, grupo de mucho riesgo, 213. Nuevamente una cifra por encima de 200. Estamos hablando del 17,4%. El gráfico con los casos pediátricos que se han diagnosticado, ven ayer cómo nuevamente se incrementó en comparación con los 3 días anteriores. Y ya en los últimos 15 días se han diagnosticado 2.524 pacientes pediátricos en nuestro país, 168 casos por día como promedio, una cifra elevada. Ayer un compañero me hacía una reflexión, me decía: Durán, no agredas tanto a la familia desde el punto de vista de la protección de estos grupos de riesgo, porque, ubícate, los familiares trabajan, a veces no son los padres o no es la madre, pero trabajan parte de la familia, llegan a la casa,
quieren verlo, quieren acariciarlo. Y realmente, yo lo decía, sí, correcto. Lo que de todas formas sí tenemos que tener los cuidados que sabemos y que algunas personas la cumplen. Llegan, se quitan la ropa, se lavan las manos, se lavan incluso la cara y después entonces compartimos, y si es posible, con el nasobuco. Porque realmente es penoso cuando tenemos que informar un lactante, un recién nacido, un menor de un año contagiado con la enfermedad. Ayer se diagnostican 43 pacientes importados, arribaron a nuestro país. Por provincias de La Habana fueron 8 en el día de ayer. Uno del de 10 de octubre, Plaza de la Revolución, Marianao, Boyero y El Cerro, uno de cada uno. Y de Centro Habana, 3. Se diagnostica un caso importado en la provincia de Matanzas, en el municipio de Los Araos. En Villa Clara se diagnostican 2 casos importados del municipio de Santa Clara. En Ciego de Ávila, 3 casos importados, 2 del municipio de Ciego y 1 de Morón. En Camagüey, 6 casos importados, 4 del municipio de Camagüey y 2 del municipio de Mella. Holguín confirma nuevamente una cifra elevada de casos importados, 16 en el día de ayer, 12 del municipio de Holguín y de Mayorí y Cacocún, 1 de cada uno, y Calixto García con 2 casos importados. En la provincia de Granma se diagnostica un caso importado del municipio Bayamo. En la provincia de Santiago de Cuba se diagnostican 4 casos importados, 3 del municipio Santiago y 1 de Palma Soriano. Y en Guantánamo se confirman 2 casos importados, 1 de Caimanera y 1 de San Antonio del Sur. En resumen, los importados por países, los 43 importados por países, ahí lo tienen, 37 procedentes de Rusia y 6 de los Estados Unidos. Podemos decir que todos son viajeros cubanos. Ayer no se diagnosticó ningún paciente con COVID extranjero. Todo esto que hemos mencionado, estos 43 son viajeros cubanos, que 37 regresaron de Rusia y 6 de los Estados Unidos. Casos autóctonos confirmados en el día de ayer, 1.178. Es verdad que son 51 menos que el día anterior, pero realmente una cifra de más de 1.100 casos es una cifra muy elevada para nuestro país. Pinar del Río confirma 49 casos autóctonos, 1 menos que el día anterior, no obstante, una cifra elevada para lo que se está trabajando aquí en este territorio. El mayor número en el municipio Pinar con 25, Sandino con 17, Consolación del Sur con 3 y Mantua, La Palma, Guana y San Juan y Martínez con 1 cada uno. Artemisa, 40 casos autóctonos ayer, también disperso en 9 de sus 11 municipios. Perdón. El municipio de San Antonio de los Baños con 11, Alquízar y Bauta con 7 cada uno, Guira de Melena 5, Caimito 4, Artemisa 3 y Guanajay, Mariel y San Cristóbal 1 cada uno. La Habana disminuye en 41 los casos importados, los casos autóctonos ayer, de todas formas una cifra elevada de 610, además disperso en sus 15 municipios. Ayer el número mayor en Boyero, 67, San Miguel del Padrón con 56, Centro Habana 55, Marianao 53, Guanabacoa 48, Arroyo Naranjo 47, La Lisa 45, El Cerro 39, Habana del Este y 10 de octubre con 38 cada uno, Plaza de la Revolución 33, Playa 27, Cotorro 26, Regla 21 y Habana Vieja 17 casos autóctonos
se diagnostican ayer. Como ven, dispersos y con cifras elevadas en prácticamente todos sus municipios. Mayabeque nuevamente incrementa el número de casos autóctonos, 47 más ayer, 81 en total. Además, como se ha estado caracterizando con una dispersión que ayer abarcó 10 de sus 11 municipios. El municipio de Güines con la cifra mayor, 28, Batabanó 16, Quibicán y San José de las Lajas con 11 cada uno, Jaruco 5, Madruga 4, Melena del Sur y Nueva Paz con 2 cada uno, y Bejucal y Santa Cruz del Norte, un caso autóctono cada uno. Matanzas disminuyen 10 los casos autóctonos ayer, pero de todas formas una cifra elevada de 72 casos autóctonos. La cifra además disperso en 11 de sus 13 municipios. La cifra mayor ayer en Cárdenas con 17, Matanzas 13, Pedro Betancourt 9, Unión de Reyes 8, Jagüey Grande 6, Los Arabos y Perico 4, Martí, Limonar y Colón 3 cada uno, y la Ciénaga de Zapata con 2 casos autóctonos ayer. Cienfuegos vuelve a incrementar ayer la cifra de casos autóctonos, 23 más que el día anterior, 59 en total. Una transmisión importante en el municipio de Cienfuegos, que aporta 41 pacientes en el día de ayer. Eventos que se trabajan con mucho rigor, pero que todavía están aportando un número elevado de casos. Cumanayagua con 6, Palmira 5, Rodas 4, y Lajas, Abreu y Aguada de Pasajeros, uno de cada uno. Villa Clara manteniendo control de la pandemia, 10 casos autóctonos ayer, 7 menos que el día anterior. Santo Domingo y Placetas con 2 cada uno. Santa Clara, Encrucijada, Caibarién, Ranchuelo, Camajuanima, Nicaragua, con un caso autóctono cada uno. Santi Espíritu disminuye en 3 el número de casos autóctonos, 24 ayer. La cifra mayor en el municipio de Santi Espíritu con 10, Trinidad 5, Fomento, Tahuasco y Jatibonico con 3 cada uno. Ciego Dávila vuelve a incrementar la cifra de casos autóctonos, 46 ayer, 27 más que la jornada anterior. La cifra mayor en el municipio de Ciego Dávila, 25, Morón con 11, Primero de Enero 5, Bolivia, Ciro Redondo y Chamba, Bolivia y Ciro Redondo con 2 cada uno, y Chamba un caso autóctono ayer. Camagüey 60 casos autóctonos, cifra similar al día anterior. La mayor transmisión característica en esta provincia, en el municipio Camagüey, que aportó ayer 40 de los 60 casos que se diagnosticaron. Nuevitas con 6, Minas 5, Florida 4, Vertientes 3 y Santa Cruz del Sur, 2 casos autóctonos. Las Tunas, también volviendo al control de la transmisión con 12 casos autóctonos, incluso 4 menos que el día anterior. La cifra mayor en el municipio de Las Tunas es 9 y Colombia, Majibacoa y Jobabo con 1 cada uno. Holguín también controlando la transmisión, 17 casos ayer, 6 menos que el día anterior, municipio de Holguín con 6, Calixto García, Sagua de Tánamo y Mayarí con 2 cada uno, Moa 4 y Vales un caso en el día de ayer. Granma, 25 casos autóctonos, podemos decir que 4 menos, de todas formas sabemos que esta provincia logró y va a lograr un mejor control de la transmisión en su territorio, como la pudo mantener durante un largo periodo de tiempo. La cifra mayor ayer en Bayamo, 18, Cauto Cristo, Iguaní, Manzanillo con 2 cada uno y Yara con un caso autóctono ayer. Santiago disminuye en el día de ayer los casos autóctonos. Esperamos que se pueda estabilizar la reducción de la transmisión.
71 menos que el día anterior, 65 ayer. La cifra mayor, donde tiene la transmisión mayor, en el municipio de Santiago de Cuba, 40 de los 65 casos, San Luis con 9, Contramaestre 7, Guamá 5, Palma Soriano 3 y Mella 1. Guantánamo con 7 casos autóctonos, 6 incluso menos que el día anterior. Realmente este territorio ha logrado mantener control de la transmisión. El número mayor ayer, Guantánamo municipio con 3, El Salvador 2, Baracoa y Manuel Tames con 1 cada uno. Y como ya habíamos informado, después de un mes, después de 30 días sin diagnosticar casos, se diagnostica ayer un joven de 18 años de edad con COVID-19 en el municipio especial Isla de la Juventud, que se profundiza, como también lo dije al inicio, en las causas, en la fuente de infección de este caso que se diagnostica en el territorio. De esta forma, Cuba, con una tasa de incidencia incluso discretamente, pero superior a la del día de ayer, 153 por 100.000 habitantes. Estoy hablando de la tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 en los últimos 15 días por 100.000 habitantes. Se mantiene La Habana con la más elevada, 445,4. Mayabeque en segundo lugar, 247,6. Y las más bajas, como también decimos todos los días, Guantánamo con 23,1, Villa Clara con 22,1 y el municipio especial en el día de ayer con una tasa en los últimos 15 días de 1,2. La distribución por municipio, los 12 municipios que donde se concentra el 47,1% de la incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días, ahí lo tienen. Y pueden apreciar que de la provincia de Mayabeque, con el número de casos que han tenido en los últimos días, se incorporan 2 municipios. Se mantiene en primer lugar el municipio de Sandino, de la provincia de Pinar del Río, con 880,1. Después viene Regla, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Boyeros, Cerro, Centro Habana, Marianao y después entonces Batabanó con una tasa de 459,4. Arroyo Naranjo y Habana Vieja de la provincia de La Habana y en último lugar Guines con una tasa de 424,5. Y en Cuba se mantienen 51 eventos activos. Podemos decir que se abrió un evento que ya habíamos dicho ayer en el Consejo Popular Bolívar de la provincia de Pinar del Río. Se cerró un evento en Las Tunas y se propone abrir un evento en Las Tunas también en Santa Lucía, Colombia, y el cierre de 2 eventos más, uno en La Habana y otro en el municipio de Rodas, en Cienfuegos. De esta forma, quedaríamos, o estamos, hasta el día de ayer, Pinar del Río con 5 eventos, La Habana con la cifra mayor, 17, Mayabeque 2, Artemisa 1 evento, Villa Clara 1 evento, Cienfuegos con 5, Santi Espíritus con 4, Camagüey, Guantánamo y Granma con un evento cada uno, Holguín con 7 y la provincia de Santiago de Cuba con 6. Un detalle para información de la población es que, porque oyen que se abre, se cierra, se abre cuando ya sobrepasa el número de 10 casos relacionados a la transmisión en un centro de trabajo, en una comunidad. Y se cierra después de haber transcurrido un periodo de 14 días sin detectar casos de COVID relacionados con esa transmisión. Y haberse cumplido, como es natural, el chequeo, el seguimiento de todos los casos que están en este lugar.
De esta forma, Cuba termina el día de ayer con 133.053 personas que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país desde el 11 de marzo del año 2020. Se mantiene ingresado el 5,1% de estos casos, 6.884. De estos 6.884, el 97,9% de los que están ingresados, 6.743, tienen una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 14 personas con COVID-19 en nuestro país. Esto hace que ya la cifra de casos fallecidos en Cuba se incremente a 877. Y la letalidad, la tasa de letalidad, se incrementa de 0,65 a 0,66%. Con lo cual, trabajamos para reducirla, estamos inconformes, pero tenemos que decir que está por debajo de la letalidad del mundo, que es de 2,08, y la de la letalidad de las Américas, de la región de las Américas, que es de 2,44%. Siempre mencionamos los dos evacuados, las 54 personas que han retornado a sus países después del diagnóstico, y en el día de ayer se dieron 1.216 altas. Pudiéramos decir que casi igual que el número de confirmados, pero 5 menos, lo cual, como también se conoce, incide en el incremento de casos activos, porque ingresan más personas diagnosticadas con COVID que el número que se va de alta recuperada. De todas formas, ya se acumulan 125.236 personas. Estamos hablando del 94,1% de todos los que han tenido COVID en Cuba que se han recuperado de la enfermedad. En terapias intensivas se incrementa el número de pacientes con COVID-19, 141 hasta en el día de ayer, estamos hablando de 5 más que el día anterior, y de ellos 48 críticos, uno más, y 93 graves, 4 más. Incluso entre esos 48 críticos, tenemos que mencionar los dos menores de 18 años, uno de ellos un lactante, que se encuentran críticos estables. Pero que esto lo que hace es evidenciar, por un lado, la severidad que está dando el cuadro clínico, y por otro, las posibles complicaciones que podemos tener. Finalmente, el gráfico que resume a Cuba, ya ustedes pueden ver ahí cómo en el mes de mayo ya se han diagnosticado 25.385 pacientes con COVID-19. Eso da un promedio de 1.153 casos por día. Y lamentablemente ya han fallecido 223 personas con esta enfermedad en este mes, que también da un promedio de 10 fallecidos por día. Indiscutiblemente, hay una letalidad de 0,86%, la más alta que hemos tenido en este año por meses. Indiscutiblemente, este mes, con el número de casos diarios que se están diagnosticando, terminaremos con una cifra superior a la del mes de abril, que como pueden ver también ahí en el gráfico, fue el mes con la cifra y, como es natural, la tasa de incidencia de casos COVID más alta que hemos tenido en nuestro país, evidenciando la fuerte transmisión de la enfermedad que tenemos en Cuba, que vamos a resolverla, que se van a seguir incrementando las medidas, un poco de más exigencia por todos los que tenemos la responsabilidad
en el control de la enfermedad y mucha más responsabilidad por parte de todas las personas para evitar adquirirla, los que estamos en la calle, y evitar llevársela a los que tenemos en la casa, que muchas veces ni salen, se enferman y en algunos casos lamentablemente fallecen. Realmente reitero, esto tenemos todavía un buen camino que trabajar. Ahora, por otro lado, avanzando en la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo, que siempre ponemos la actualización de hasta dónde estamos. Por un lado, la intervención sanitaria en la provincia de La Habana, en la población de la provincia de La Habana, en su primera etapa, que además la población sabe que se está haciendo con la candidato Abdala, al 80,1% de todo lo que estaba previsto. En la población del municipio especial Isla de la Juventud, que es la intervención sanitaria que se está haciendo ahí específicamente, ya a un 85,3% de toda la población que está prevista inmunizar en este territorio. Y la intervención sanitaria que se viene haciendo en trabajadores de la salud y otros grupos de riesgo en todo el territorio nacional, todas las provincias lo están realizando, se está haciendo con los dos candidatos vacunales, Abdala y Soberana 02, ya a un 82,6%. De esta forma, ya en Cuba, 751.764 personas cubanos se han recibido los candidatos vacunales que se están aplicando. Que la cifra es superior, es más de 1 millón, lo que pasa es que aquí no se incluyen todos los que participaron de los ensayos 1, 2, en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3 de ambos candidatos vacunales. Este con una buena marcha, con mucho agradecimiento de las personas a lo que ha significado, a lo que significa el sacrificio de nuestro país y el ejemplo de cómo ha sido posible desarrollar sus propios candidatos vacunales para proteger a nuestra población. Hasta a pesar aquí, del bloqueo económico, comercial y financiero que nos impone el gobierno de Estados Unidos. Que cada vez es peor. Que cada vez es peor y mucho más recio. Gracias, doctor. Alto el nivel de dispersión y de transmisión por COVID-19 en nuestro país. Eso sigue caracterizando este mes de mayo, esta última semana. Ya escucharon al doctor Francisco Durán García en esta conferencia de prensa correspondiente a hoy, 23 de mayo de 2021. Nuestro país reporta 1.221 casos positivos a la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 14 personas. Vamos a una pausa y retornamos. Continuamos con nuestra conferencia de prensa en esta mañana, amigos televidentes. Y ustedes estaban escuchando al doctor Francisco Durán. La provincia de Camagüey, por el centro del país, es una de las provincias con un número alto de nivel de infectación por la pandemia. Vamos hacia esta provincia. Tenemos un contacto ahora con Camagüey para conocer cuál es la situación epidemiológica, cómo se comporta allí el trabajo que vienen realizando nuestros médicos, nuestros especialistas en torno al tema de la COVID-19. Así que adelante nuestros compañeros en Camagüey. Saludos, Mejías, también para el doctor Durán, los buenos días para el resto del equipo de la conferencia y por supuesto para toda la teleaudiencia del país. En este momento en la provincia Agramontina se desarrolla la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, que beneficia a trabajadores y estudiantes del sector de la salud pública. Para actualizarnos sobre la marcha de este proceso nos acompaña la doctora Sonia María González Vega, jefa del programa de atención primaria de salud en este territorio. Doctora, bienvenida, buenos días. ¿Cómo se desarrolla hasta este minuto esta intervención? Bueno, buenos días al profe Durán y el resto de la teleaudiencia. Hoy estamos concluyendo con la aplicación del candidato vacunal Abdala y se han vacunado alrededor de 37.000 camagüeyanos ya en este momento. Bueno, como dato adicional para la teleaudiencia, decir que en este territorio, en este momento, funcionan 42
centros de aislamiento. Más de 1 millar de personas se mantienen bajo vigilancia clínica epidemiológica. 500 personas se encuentran hospitalizadas en Camagüey para recibir atención especializada. Y según estudios del Instituto IPK de La Habana, se ha identificado en el municipio de Camagüey la presencia de la cepa sudafricana. En estos momentos, el país que más aporta pacientes confirmados al nuevo coronavirus es Rusia, de ahí que también se concentran las acciones de vigilancia epidemiológica en estos viajeros procedentes del exterior. La empresa de servicios del territorio agramontino apoya decisivamente el enfrentamiento del actual rebrote de la COVID-19. Así lo confirma el siguiente reporte. Desde muy temprano comienzan a llegar al servicio de lavandería los primeros envíos de los centros de aislamientos. Con el consabido esfuerzo de los obreros y tras un riguroso proceso de desinfección con jabón líquido y cloro con la norma necesaria, estas prendas quedan listas para su uso. Yo soy trabajadora del Palacio de los Matrimonios, estoy reubicada aquí. El trabajo es fuerte, agotador, trabajamos 12 horas, pero se toman todas las medidas de seguridad, todas las medidas de higienización. Se están lavando la ropa de todos los centros de aislamiento. Y bueno, es de vital importancia nuestro trabajo. Recibimos la prenda de médicos que están en todos los centros de aislamiento y en hoteles. Todas las personas que se le da el alta en los centros de aislamiento vienen hacia aquí todas las ropas, sean sábanas, toallas, ropas de médico, varias gorros, nasabuco. Ante el incremento de casos positivos de la COVID-19, la empresa de servicio busca nuevas alternativas. En estos momentos contamos con 3 lavandines que están prestando servicio, uno en el municipio de Camagüey, uno en Florida y el otro en Santa Cruz. En próximos días, a partir del incremento de los casos positivos, abriremos 2 más aquí en Camagüey, que sería uno en la calle Santa Rosa y el otro en el reparto Previsora. Todos estos centros cuentan con la materia prima e insumos necesarios, así como los medios de protección. Por asumir una tarea tan riesgosa como esta, la Central de Trabajadores de Cuba le entregó la bandera de proeza laboral al complejo Labatín número 3, reconocimiento que dice mucho del esfuerzo de un colectivo que se crece en tiempos de pandemia. El Consejo de Defensa Provincial insiste en la responsabilidad de los directivos de entidades y organismos para evitar eventos institucionales. Y con la convocatoria a cuidar su salud, despedimos este contacto informativo desde la tierra agramontina. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Alex López Almaguer, nuestro corresponsal por allá por la provincia de Camagüey, por este contacto para esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, había una doctora que estaba entrevistando. Sonia González, jefa de atención primaria de la provincia, con años de experiencia y además muchos resultados en su trabajo. Años de experiencia, pero se ve muy joven. Es joven, pero lleva años de experiencia. Saludos a los dos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, director y hoy nacional. Con la alegría de los domingos. Claro que sí. Hay Chamaquili. Hoy hay Chamaquili y está preocupado Chamaquili, doctor. Como él lo ha estado llamando siempre. En esta semana. Se ha podido comunicar a veces con usted, otras no, pero está preocupado por las cepas que están circulando en el país. Quizás mañana, en nuestra conferencia de prensa habitual con Gisela García Rivero, mañana podrá usted redundar un poco más en torno a este tema de las cepas que circulan hoy en Cuba. Pero Chamaquili, reitero, muy preocupado con el tema de las cepas, así que prepare el celular que quizás lo llame. Así nos despedimos con este mensaje de bien público que nos llega desde La Colmenita. Y siempre el agradecimiento a estos grandes colaboradores de esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, que hoy se reportan 1.221 casos positivos a la COVID-19 y 14 fallecidos. Recuerde incorporarse a este tuitazo por la vida del Ministerio de Salud Pública en este 23 de mayo de 2021, cuando se cumplen 58 años del inicio de la colaboración médica internacional por parte de nuestro país. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Adelante, Chamaquili. Hay una cepa británica que habla inglés y es chavacana. Y una cepa brasileña de telenovela insana. Y es mala, mala, malísima. La cepa sudafricana. Pero sigo viendo adultos en las calles de La Habana que incumplen, andan y viven como a ellos les da la
esta gente? Que hay una cepa cubana. Vamos a ver, que yo sepa, lo de Cuba es la vacuna, no la cepa. Que lo sepa quien lo sepa, que no queremos más cepas. Tendremos 5 vacunas y solamente hay 3 cepas. Que hasta la cepa lo sepa, como yo lo sé. Contra las indisciplinas también me vacunaré. Oye, me quedo volado. ¡Ay, chama! ¡Estás escapado! Economista y sobre todo destacado revolucionario cubano, Carlos Rafael Rodríguez ejerció el periodismo y fue un notable ensayista. Ingresó en el movimiento comunista en los años 30 y tras el triunfo